Maestro del swing, triunfó tanto en Buenos Aires como en Europa, donde su guitarra fue comparada por varios críticos con la del gitano Django Reinhardt. Huérfano muy temprano, trabajó como lustrabotas y abrecoches en Brasil hasta que pudo comprarse su primer cavaquinho. Realmente era un multifacético que empezó su carrera cantando y bailando en el Teatro Nuevo de la calle Corrientes en Buenos Aires. Tocaba el pandeiro, las maracas, la guitarra hawaiana, el contrabajo y la batería, con la particularidad de que todo lo hacía muy bien. En el París de los años 30 se destacó en las revistas más exitosas, llegando a acompañar a Josephine Baker. En el Buenos Aires de los años 40 y la década del 50, cuando el tango y el jazz eran sonido de fondo de la sociedad, actuaba como figura estelar en las confiterías Richmond y Adlon, y en los 50 sus recitales superaban en audiencia a las funciones del también popular Pepe Arias. Este hombre del jazz, que también escribió el tango Guitarra que llora, cayó en el olvido durante los últimos 20 años de su vida. Algo inexplicable. Estos minutos son para dedicarlos de lleno al recuerdo de Oscar Alemán. Cara Alemán bailando el rock. Thank you.
Pa 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 p